En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. A esta hora, siempre, como lo sabemos todos, celebramos los padres del Cabildo y los padres que trabajan en la Basílica. Tenemos cada uno una intención. Dentro de esas intenciones está pedir por esta peregrinación del Instituto Cultural Francés. Pedimos por sus intenciones, necesidades. Ponemos su acción de gracias en el altar del Señor. Pedimos también por nuestro país, por nuestra nación. Como decimos en el canto, la nación es de María, la nación. Ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima a nuestra nación México. Pedimos también por todas las necesidades y por e intenciones de los bienhechores vivos y difuntos tanto del Cabildo como del Santuario. Pedimos también un aumento en las vocaciones sacerdotales. Y aunque sea una bienvenida informal, nos han informado que el padre Leonel Aurelio Tambonero, de la diócesis de Cuernavaca, fruto de la generosidad del señor obispo de Cuernavaca, don Ramón Castro, se integra al trabajo de la Basílica. Le damos la bienvenida. Padre, ¿gusta levantar la mano? Para que se... Exactamente. Padre Leonel Aurelio Tambonero, de la diócesis de Cuernavaca. Muchas gracias a esta hermana diócesis. Nos disponemos a la celebración reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Celebramos la misa votiva de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar.
Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume el celo por tu honra, Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La palabra de Dios en este viernes nos habla en la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19. Se nos indican varias cosas. En primer lugar, por supuesto, centrado todo en la presencia de Dios. Inicia diciendo: al llegar al monte de Dios, el Horeb. El monte, pues, sería un monte ordinario si no fuera por la presencia de Dios, por la teofanía que ahí tiene lugar, por la manifestación de Dios al profeta Elías. ¿Y cómo es esa manifestación? Precisamente Dios le dice: quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Y se nos narra cómo pasa un viento huracanado, ahí no está Dios. Viene un terremoto, ahí tampoco está Dios. Viene el fuego, ahí tampoco está Dios. Y cuando el profeta escucha el murmullo de una brisa suave, sabe que Dios va a pasar y se cubre el rostro con el manto. Varios signos que nos indican cómo es la acción de Dios en la historia humana. En términos generales, es una conducción de Dios, una conducción de la historia. El Señor es el Señor de la historia. Él conduce la historia y siempre la ha conducido. Es el Señor. Y cómo su presencia es muy sutil, muy discreta, que apareciera a veces a nuestros ojos como si no existiera Dios. Y a veces queremos ver milagros a cada momento para decir: sí, Dios existe. Pero Dios nos conduce por un camino de fe. Y es necesario tener la actitud del profeta Elías y hacer discernimiento para ver y palpar la acción de Dios en nuestras vidas, en las vidas de la comunidad y también
en la historia, como Dios verdaderamente actúa. Diríamos que actuar con milagros no es exactamente lo de Dios, aunque Él puede hacer todos los milagros, sino que actúa con toda la humildad y de manera ordinaria. Y es más poderoso cuando se manifiesta en nuestra vida ordinaria que cuando lo hace con milagros, los cuales son excepcionales. Pero ¿cuánto poder tiene Dios para estar obrando en la historia humana de manera ordinaria, conducirla de manera ordinaria esta historia y también nuestra historia? Y necesitamos de un discernimiento para captar la voluntad de Dios en nuestras vidas. También el profeta nos enseña el celo por Dios, porque se le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Le pregunta el Señor, él respondió: me consume el celo por tu honra, Señor. Y le explica: los israelitas han abandonado la alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas, solo quedo yo y buscan matarme. Me consume el celo por tu honra y por la alianza. También hoy tenemos la nueva alianza sellada en la sangre de Cristo, que hoy celebramos la misa votiva por la sangre de Cristo, la preciosísima sangre del Señor. Y esa alianza parecería abandonada, y parecería abandonado el honor de Dios, y parecería como que todo va de picada. Así parece, pero Dios conduce la historia, más allá de nuestras negligencias o de nuestra acción positiva o negativa, Dios conduce la historia. Pero es necesario tener también un celo por Dios, un amor a su gloria, un amor a su honra, un amor a la alianza de amor que Él ha establecido con nosotros en la sangre de Cristo. Un amor al altar donde se celebra la Eucaristía. Por eso siempre los sacerdotes que entramos a celebrar la misa, besamos el altar, veneramos el altar. Allí se va a actualizar la alianza en la sangre de Cristo. Se nos enseña entonces el discernimiento, y el discernimiento con celo, con amor, con respeto a Dios. Y Dios le responde ante este temor del profeta: han matado a los profetas, han hecho de todo, han derribado tus altares, no respetan tu alianza, han matado a los profetas y también buscan matarme a mí, que solo ya quedo yo. Y parecería como que la situación es tan negativa, sin embargo, Dios, la respuesta de Dios es sorprendente. El Señor le dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Es decir, regrésate. Regrésate a cumplir una misión. Cuando tenemos el mayor peligro en nuestra vida, Dios nos da la confianza y la fuerza y nos envía con su poder. Ve a cumplir una misión. Y dice: ve y unge a Hazael como rey de Siria. Tú, profeta Elías, úngelo. A Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, úngelo como profeta, sucesor tuyo. Le está diciendo también el final de su misión, pero tienes que cumplir esa misión, se le dice al profeta Elías. Y así también nosotros como iglesia y como discípulos de Cristo tenemos una misión que cumplir. Y no nos debemos de amedrentar ante lo que parecería un panorama totalmente negativo, sino que el Señor nos envía con nueva fuerza, con el poder, con su poder, con el poder del Espíritu Santo, nos envía a evangelizar, a anunciar su palabra.
parte de esta dinámica del discernimiento, el celo, la misión, es la interiorización y la vivencia profunda y radical de esa alianza con Dios. Esa radicalidad nos la muestra nuestro Señor Jesucristo en ese capítulo quinto del Evangelio según San Mateo que hemos escuchado. Han oído, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús nos enseña que para llevar a cabo esa misión, ese discernimiento, tener ese celo, necesitamos vivir intensamente la alianza nosotros, interiormente, con toda la radicalidad del seguimiento de Cristo. Y nos enseña cómo hay que vivir en plenitud todo el Evangelio. Una muestra, esto que acabamos de escuchar. Y todavía más, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Es mejor entrar a cojo o tuerto al reino de los cielos que no ser arrojados completos al lugar de castigo. Significa esa radicalidad para vivir lo que Jesús nos pide, una radicalidad en el amor. Dicen los entendidos que los santos se convierten en un primer momento por temor, pero después los conquista el amor de Jesús. Así que por una parte el Evangelio nos habla de realidades tremendas como es la condenación eterna, pero porque antes nos anuncia y por sobre todo nos anuncia la enorme belleza y felicidad que es la comunión con Jesús, el seguimiento del Maestro, el amor al Maestro. Y Jesús insiste en esta radicalidad, ahora en relación al matrimonio, esta indisolubilidad del vínculo matrimonial, que es aquí sancionada, más allá de algunos detalles de discusión que son explicables para especialistas, pero Jesús reafirma como lo ha hecho antes, como lo hace, perdón, aquí en Mateo 5 y después en Mateo 19, reafirma la doctrina que Dios desde un principio propuso, el hombre y la mujer unidos para siempre, y son de Jesús esas palabras, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Nuevamente la radicalidad del amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio. La radicalidad de la alianza que ellos representan. Sabemos que la alianza matrimonial es reflejo de la alianza entre Dios y su pueblo. Pues hermanos, se nos invita a todos a ser radicales en el seguimiento a Jesús. En eso sí podemos ser radicales. Y Jesús nos enseña, al contrario, a ser totalmente amorosos y tolerantes con el prójimo y perdonar. Y hacer discernimiento y tener misión. Pidamos al Señor que Él nos ilumine en este discernimiento y en esta entrega y en este seguimiento al Maestro. Hoy que celebramos esa misa votiva de la preciosa sangre de Cristo. Por ahí a veces alguien dice que no hay devoción a la sangre de Cristo en la iglesia. Por supuesto que sí, Corpus Christi. Es la prueba, ahí en Corpus Christi a veces se nos olvida y decimos solo el cuerpo de Cristo, pero el título completo de esa solemnidad es el Santísimo Cuerpo de Jesús y la Santísima Sangre del Señor. Por supuesto, una veneración y adoración a la sangre de Cristo que nos ha redimido siempre en el contexto del misterio redentor del Señor, como lo predica y nos lo enseña la Santa Iglesia. Nos ponemos de pie
Presentamos nuestra oración. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que el Señor la guarde y salve a su pueblo, oremos. Te rogamos, Señor. Por los agricultores, para que les dé cosechas abundantes y acompañe a los que están de viaje, oremos. Te rogamos, Señor. Por los agonizantes, para que los visite y cuide de los que sufren, oremos. Te rogamos, Señor. Por los aquí presentes, para que nos infunda deseos de vivir santamente y sacie nuestro afán por mejorar, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos del Instituto Cultural Francés, oremos. Te rogamos, Señor. Padre bueno, todo esto y lo que tú sabes más necesitan tus hijos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
como dijimos al inicio de la misa, la celebramos por el Instituto Cultural Francés, por sus intenciones, necesidades, poniendo su acción de gracias en el altar del Señor. Qué bueno que existe esta devoción a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este mal, para la gloria de su nombre y para el sostenimiento de toda su Santa Iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Felicidades al Instituto Cultural Francés. Ojalá se pueda cumplir esta misión de compartir la cultura cristiana tan fuerte que ha habido en Francia y que llevó a Francia a ser la hija predilecta de la Iglesia en un tiempo. Hacemos ahora la oración que nos piden nuestros obispos para pedir por el proceso electoral del 2018, para que pongamos la nación en las manos de nuestra Madre Santísima. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre, que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel, que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos corresponsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz, que nos haga merecedores de la patria del cielo. Todo esto, Dios uno y trino, lo suplicamos, amparándonos en la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe, Madre de todos los mexicanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Santa Misa ha terminado. Que todos tengamos un precioso día bajo la mirada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Amén.